día como hoy, señores, se retiraría el máximo exponente de toda la historia del fútbol de nuestro país, Don Lolo Fernández. ¿Qué tal, amigos del futbolero? Yo soy Susi Crema y mientras a un referente, a un ídolo del fútbol nacional, lo retiran entre flores y aplausos, al intento de jugador de Alejandro Villanueva Melcochita lo retiraron prácticamente por la puerta de atrás con silbidos e insultos. Esa es la diferencia entre tu equipo descendido y el mío, señores, que hoy, hasta la presente fecha, cualquier hincha sabe quién es Lolo Fernández. Pregunta en tu intento de estadio de segunda división, ¿quién es Alejandro Villanueva? Y van a pensar que es el cómico Melcochita, señor. Esa es la diferencia entre tu hinchada y la mía. No te engañes, descendido. Los tuyos, tu equipo, no tiene ídolos. El mío tiene a lo mejor que este país ha parido, señores. Lolo Fernández, el máximo exponente del fútbol peruano, le duela a quien le duela. Y es que Lolo Fernández en su retiro le metió un baile a Vergüenza Lima, metiéndole tres pepazos, es decir, encima se despide como los grandes se despiden metiendo goles, y no solamente uno, ni tampoco dos, sino tres, te encajó tres pepazos, y yo sé que hasta el día de hoy seguramente todavía te debe estar doliendo los cañonazos de Lolo Fernández. Y lo mejor de todo es que este jugadorazo no solamente fue reconocido a nivel nacional, sino que también equipos del extranjero, como por ejemplo el Racing de Argentina, celebró y saludó a Lolo Fernández por su despedida y le hizo entrega de una medalla, un presente en reconocimiento a lo que sería para ese entonces el máximo exponente del fútbol peruano a nivel mundial, señores. Y esto es para que entiendas un poco, hincha descendido, de la repercusión que tenía Lolo Fernández a nivel continental, que equipos de afuera lo saludaban y lo reconocían como el máximo exponente de nuestro país. Creo que tú y yo sabemos que no hay comparación entre Melcochita y Lolo Fernández, ¿verdad? Señores, lo mejor que ha hecho esta hinchada malagradecida de Vergüenza Lima con su supuesto ídolo es ponerle el nombre de este jugador a su estadio, pero ni siquiera se acuerdan quién es. En Universitario le damos gracias a Lolo Fernández por escribir la historia de este equipo en base a ser un buen profesional, en base a logros futbolísticos, en base a representar el fútbol no solamente de Universitario, sino también de todo el país. Recordemos que este jugador nos dio nuestra primera Copa América, también los Juegos Bolivarianos, y nos representó de la mejor manera en los Olímpicos de Berlín. Así que lávate la boca, hincha descendido, cuando intentes mencionar a Lolo Fernández, porque Lolo está aquí y tu ídolo máximo, Melcochita Villanueva, está pero por ahí abajo. Yo soy tu amigo Sosy Crema, pero tú ya me conoces, soy el eterno desaznador del hincha blanquiazul, y este es el futbolero, el sitio oficial del hincha.